Suscríbase a mi canal, dele likes a mis videos. Si quiere contactar conmigo, entre a mi canal, en la cabecera está mi WhatsApp. Voy a contestar una preguntita que me hacen bastante. Le quiero reconocer a la persona que ve del otro lado que yo he sido bastante reticente a contestar esta pregunta, porque creo que es difícil, digamos, hacer un proceso mágico uno mismo. Es como muy difícil. Uno, al no tener experiencia, se tropieza, comete errores, pero bueno, esto tiene como objetivo ayudar a que la persona entienda. Algunas personas me dicen: Rodrigo, yo he visto un endulzamiento por YouTube, he visto cómo se hace, lo quiero hacer. Ok. ¿Cómo puedo reforzar ese endulzamiento? O personas que dicen: en mi familia ha habido brujos y yo más o menos sé cómo hacer un endulzamiento, lo quiero hacer, Rodrigo. Vi su canal, veo que usted habla también de otras cosas. ¿Cómo puedo reforzar? ¿Cómo puedo hacer que las cosas funcionen mejor? Y también otra serie de casos en donde las personas por sí mismas dicen: bueno, quiero hacer un endulzamiento. Ok. Bueno, primero que todo, estamos hablando de un endulzamiento en donde tú estás haciendo un ritual de magia blanca donde no va a haber ninguna oración para desesperar, ni para obligar, ni para forzar a la persona. O sea, la clave está en entender que uno con esta persona especial para ti tiene una conexión. Todos los seres humanos estamos conectados. Uno de manera más especial con la persona a la cual tú amas, y que esta persona siente algo por ti. O sea, esas cosas uno las debe registrar. Ahora, si a la persona que tú le quieres hacer un endulzamiento no siente nada por ti, está en otra onda, en otra vibración, está con otra persona, enamorado o enamorado de otra persona, no ama, no siente nada, no te quiere nada. O sea, ese endulzamiento que tú estás haciendo no va a dar buen resultado, al revés, va a ir contra ti mismo. Entonces, esto que estoy explicando es para los casos donde la otra persona siente todavía algo por ti, hay algo significativo, está el canal abierto. O sea, el canal abierto significa que todos los seres estamos conectados entre nosotros y estamos conectados a una fuente, digamos, universal de información, como una memoria. Bueno, tampoco me quiero extender mucho. Entonces, la idea del endulzamiento es enviar a la persona una energía que tiene que ver con el amor. Entonces, tú puedes usar el endulzamiento de magia ritual o un endulzamiento de lo que yo llamo magia mental a través de una visualización. En mi canal hay varias visualizaciones que funcionan en sí también como endulzamientos para mandar a través de ese canal, porque todos los seres estamos conectados. Ahora, cuidado con lo que tú envías por el canal, porque mucha gente por ese canal envía: tú debes volver a mi lado, tú debes ser mía, debes pedir perdón de rodillas, debes llorar, tu vida te debe funcionar, te tiene que funcionar mal si no estás conmigo. Este tipo de oraciones o de mantras de desesperación que nos repetimos va a hacer que tú envíes por el canal esta información y va a producir rechazo de parte de la otra persona. Porque la otra persona, si bien no va a estar consciente que tú estás emitiendo a través de una visualización, que es justamente lo que yo recomiendo para reforzar el ritual de endulzamiento, si bien no va a ser consciente de que tú estás haciendo un endulzamiento, una visualización, sí va a sentir, porque todos estamos conectados, todos empezamos a intuir cosas con respecto a una persona con la que quizás estuvimos. Ahora, si tú envías el mensaje incorrecto o de muy baja vibración, la persona va a empezar a intuir que tiene que rechazarte, que tiene que alejarse más de ti. Porque es muy difícil explicar la magia, porque el ego nos va en contra de nuestros intereses. A veces el ego nos hace creer que nosotros amamos de una manera adecuada, profunda, de buena vibración, y lo que estamos haciendo es un ejercicio del ego. Queremos que la otra persona se incline, se desespere, caiga de rodillas, pida por favor. Sé que mucha gente dice: usted exagera, Rodrigo, pero esto ocurre más de lo que las personas creen, que nosotros a veces enviamos mensajes que tienen que ver, nosotros creemos que con el amor o con altas vibraciones, y enviamos mensajes que tienen que ver más bien con la parte oscura de cada uno de nosotros, con el ego.
digamos. Entonces, mi sugerencia o mis consejos tienen que ver con analizar, primero para ir resumiéndolo, con analizar que uno está intentando recomponer la pareja sin violentar a la otra persona, propiciándolo, enviándole la energía correcta que tiene que ser del amor a través de ese canal, a través del ritual. El endulzamiento para mí no tiene que ser pactado con una entidad. ¿Para qué abrirle la puerta de la vida de uno y de la relación a una entidad como la Santa Muerte, como el Diablo, como San Simón, que una más oscura que la otra? Pero esto es mi opinión. La persona que diga la Niña Blanca, la Santa Muerte, es lo máximo, Rodrigo es un ser de luz, bueno, fantástico, lo hace. Tendrá que ver con su espiritualidad, con su conexión energética. Yo no tengo nada que decir respecto a eso. Simplemente yo no lo aconsejo, yo no lo haría. Ahora, entender que esta visualización, que hay varias, debe haber 10, 20 en mi canal, después debe haber unas 30, 40 en privado, estas visualizaciones, uno lo que hace es enfocar con la mente a la persona amada y enviarle. Hay un montón de posibilidades. Entonces tú, cuando piensas a la persona y te conectas con sentir, emites esto. Ahora cuidado con lo que uno emite. Realmente uno está emitiéndole a una persona que todavía siente por ti, que todavía te ama. Entonces esto hay que chequearlo también antes de hacer todo esto, porque a veces las personas se ponen a jugar a la magia, como le digo yo, y lastiman a otras personas y terminan muy lastimadas. ¿Y eso por qué pasa? Y porque uno a veces, digamos, está muy mareado, está muy desarmonizado, entonces no puede ver las cosas con claridad. Entonces se pone a hacer retornos de pareja donde no va a dar ningún resultado. Entonces mi consejo es hacer visualizaciones, las busca en mi canal, hay varias, y entender que todos estamos conectados y que uno tiene que cuidar lo que uno está enviando a través de ese canal. Primero hacia el resto de los seres humanos, hacia el universo, digamos, hacia la persona amada. Porque a veces vuelvo a repetir lo mismo porque es algo que sucede todo el tiempo. Emitimos cuestiones que tienen que ver con nuestros enojos, con nuestras frustraciones, con nuestras carencias. Y de pronto, a lo largo de todo el día nos pasa eso. Y de pronto hacemos una visualización o hacemos un ritual de magia y pensamos con amor en un ex y decimos, yo estuve emitiendo amor. Sí, quizá tú estuviste emitiendo amor 5 minutos, 10 minutos, 15, pero el resto del día, ¿qué? ¿Cuáles son los pensamientos que están en tu mente? ¿Son de enojo, de furia, de ira, de resentimiento, de coraje? ¿O son de obsesión? Muchas veces se confunde la obsesión con el amor, un amor tóxico, cuando tú te obsesionas y no tienes vida y estás 100% bloqueado y dices, esto es amor. Bueno, pero es un amor que se ha vuelto un amor de carencia, donde tú estás abrazando una situación de dolor y no estás pudiendo avanzar tú. Entiendo que también los amores sanos atraviesan por crisis muy fuertes, muy profundas. Entonces yo sugiero esto, hacer las visualizaciones, entender la situación de una manera equilibrada, buscar un facilitador, alguien que ayude en el proceso, un brujo, un tarotista, alguien con conocimiento también, darle tiempo a las cosas, no querer que las cosas se resuelvan en 3 días, porque si hay una crisis de pareja, perdón que me pica el ojo por la pantalla de la computadora, perdón. Si hay una crisis de pareja, la crisis no empieza en 1 o 2 días y termina con tu pareja. Tiene que haber sido un proceso de meses, de semanas. Entonces uno no va a dar vueltas semanas, meses o quizá años, como en algunos casos, si es que todavía se puede dar vuelta, porque en esto hay que ser muy real. No todos los casos se van a dar vuelta porque no en todos los casos tu ex te ama o tú amas a tu ex y tú estás dispuesta a ir con tu ex. Entonces, hay que evaluar la situación de una manera equilibrada. Darle tiempo a las cosas. Que un bosque crezca tarda 20 años. Prender fuego al bosque son 5 minutos. Esto es lo mismo. Que vuelva a crecer el bosque demora un tiempo. Es un proceso. Y donde también uno, aparte del endulzamiento que uno está haciendo, de la visualización, de entender todas estas cosas, debe hacer, como yo vengo repitiendo, un trabajo interior de evolución, vibrar mejor,
estar mejor con uno mismo. ¿Qué es lo que tú estás atrayendo a tu vida? Tu autoestima. ¿Tú te valoras, te quieres? ¿O tú no te valoras y no te quieres y estás esperando que esta persona vuelva a tu lado para que tú te sientas valorada y querida? ¿Qué eres tú? ¿Hacia dónde vas en la vida? ¿Esta es la relación correcta o esta es una relación incorrecta? ¿Tu ex colma tus expectativas o no? Pero tú amas a tu ex. ¿Qué es amar a tu ex? O sea, todo esto hágalo con inteligencia. Yo sé que por ahí estoy pidiendo demasiado, porque la gente suele contestar todo esto de una manera poco inteligente. Dice, yo amo a mi ex. Yo amo a mi ex, yo amo a mi ex. Ok, pero esto que explico es para que la persona desarrolle inteligencia emocional, evolucione. Y si realmente amas a tu ex y tu ex va a volver contigo y hay amor, todo va a estar bien. No tenga miedo a interrogarse a uno mismo. Porque mucha gente, si le presta atención a todo esto, que va a hacer este proceso, y si con equilibrio mira la situación, se va a dar cuenta que no debe atraer de nuevo a su ex. Y que lo peor que le puede pasar es que vuelva su ex a su lado. Como en el caso de la chica que hoy me contó que se quiso suicidar. Entonces, si esta chica aplica todo esto para atraer a la persona, yo no estoy culpando a la otra persona, ¿no? Pero que le genera semejante desarmonía. Entonces, ella debería evaluar todo esto último, por ejemplo, para analizar. Pongo un ejemplo extremo para que la persona entienda lo que digo yo. Todos los ejemplos no son extremos. Pero es fácil ser optimista de una manera desproporcionada y decir a todos los que hagan esto les va a resultar. Eso no es real. Acá hay que analizar cada situación si esto es aplicable o no. Ahora, como consejo, yo diría esto, que uno haga introspección, que vaya hacia adentro de uno, que analice, que inmediatamente no crea, digamos, cualquier ritual o cualquier cosa que se diga en YouTube, que uno analice un poquito más, que uno no se diga a uno mismo, bueno, pero yo amo. La explicación de todo es que tú amas. O sea, no alcanza con que uno crea que ama, hay que analizar un poquito la situación con equilibrio. No sé, espero que esto sirva, que la persona entienda todo esto, que la persona entienda.